Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos a nuestro canal. Amigas y amigos, muchísimas gracias por estar aquí, por apreciar nuestros videos tutoriales, por sus comentarios, por sus likes, que nos motivan a seguir compartiendo más proyectos. Los nuevos suscriptores, bienvenidos, muchísimas gracias. También los invito a suscribirse a nuestro canal, a las amigas y amigos que aún no lo han hecho. Es completamente gratis la suscripción. Bien amigos, el día de hoy vamos a tejer paso a paso una hermosa bufanda con este color de lana. Color palo rosa es de dos hebras, no es muy grueso, tampoco es muy delgado. Pueden utilizar ustedes el material que tengan disponible o el material que gusten, puede ser más grueso o mucho más delgado que esta de aquí. El ganchillo que voy a utilizar es un 2.00 milímetros, ideal para el grosor de esta lana. De esta forma lo medimos, miren, y nos queda perfecto para tejer. Bien vamos a aplicar puntos super fácil a nuestra bufanda. Es un vídeo recomendado 100% para nuestras amigas y amigos que son principiantes en el tejido. Nos va a quedar preciosa nuestra bufanda. Bien vamos a retirar para empezar. Vamos a dejar un largo de este tamaño de lana y vamos a empezar a tejer nuestra bufanda. Vamos a hacer un nudo de inicio y ajustamos. Bien amigos, empezamos con las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 10 cadenas. Vamos a completar. A 48 cadenas. Vamos a completar a 48 cadenas. Y ya regresamos. Bien, continuamos. Aquí tenemos 48 cadenas. 48 cadenas. Vamos a aumentar cuatro cadenas más. 48. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas más. 48 más 4 que vienen a ser múltiplo de 12 más 4. Múltiplo de 12 más 4. Bien, vamos a tomar la asada y vamos a contar: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En la cadena número 4 vamos a elevar punto alto. Vamos a tener aquí dos puntos altos. Separamos con una cadena. En el mismo lugar vamos a elevar otro punto alto, uno y dos puntos altos. Este es el inicio y se puede ver. Bien, aquí vamos a empezar a combinar nuestros motivos para nuestra bufanda. Jalamos ligeramente y miren por dónde vamos a pasar nuestro ganchillo. Por aquí pasamos el ganchillo y se puede ver. Palamos ligeramente, tomamos la pasamos el ganchillo uno, pasamos el ganchillo dos veces, pasamos el ganchillo, tomamos la tres veces. Tomamos la pasamos todo junto y ajustamos. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En la cadena número 6 vamos a hacer un punto bajo. Vamos a combinar puntos puff y punto espuma de mar o punto Salomón a nuestra bufanda. Tenemos nuestro punto puff aquí. Vamos a hacer el punto Salomón o espuma de mar, pasamos pasamos por aquí el ganchillo y ajustamos y ya tenemos. Estos dos puntos vamos a combinar. Tomamos la sada y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la cadena número 6 vamos a elevar un punto alto. Dos puntos altos separamos con una cadena y repetimos 1 y 2. Así. Miren, este punto se repite. Ahora vamos a repetir todo este motivo. Jalamos ligeramente. Tomamos la lazada, nuevamente pasamos por aquí el ganchillo. Una lazada, dos lazadas, tres lazadas. Pasamos todo junto, ajustamos, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto bajo. Miren, así vamos a empezar a hacer. Seguimos. Este punto vamos a realizar aquí. Jalamos ligeramente. Pasamos nuestro ganchillo por aquí y ajustamos. Y ya tenemos aquí este motivo. Ya tenemos el punto Salomón o espuma de mar. Tomamos la sade y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la cadena número 6 vamos a elevar un punto alto, dos puntos altos, una cadena de separación y nuevamente vamos a hacer dos puntos altos, 1 y dos puntos altos. ¿Así? Repetimos, jalamos ligeramente, tomamos la sade y vamos a pasar por aquí. 1 2 y 3 lazadas esto de aquí se repite esto de aquí estamos repitiendo pasamos todo junto ajustamos 1 2 3 4 5 6 punto bajo y se va anotando se va repitiendo lo mismo Jalamos, vamos a hacer nuestro punto espuma de mar. Ajustamos la sada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a hacer este motivo. Se realiza aquí. Dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Bien. Como pueden ver, se va a repetir lo mismo. Después de este motivo, vamos a realizar esto de aquí y lo mismo que hemos hecho aquí, vamos a cerrar. Vamos a completar hasta aquí, y ya volvemos. Continuamos, ya completamos. Completamos este motivo y estamos cerrando así. ¿Miren? Dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Lo mismo que hemos hecho aquí. Bien, vamos a hacer... 1, 2, 3 cadenas, volteamos nuestro tejido. Lazada, aquí tenemos el espacio de una cadena y vamos a repetir lo mismo. Estos puntos se van a ir repitiendo lo mismo. Dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. 1 y 2. Se va a repetir lo mismo este punto. Aquí. Vamos a repetir lo que hemos hecho en la vuelta anterior. Jalamos ligeramente y nuevamente vamos a pasar el ganchillo por aquí. Miren, jalamos, tomamos lazada y pasamos por aquí el ganchillo. Uno, dos, nuevamente las tres lazadas. Todo junto pasamos, ajustamos y vamos a hacer aquí. Jalamos ligeramente nuestro punto espuma de mar. Tenemos uno y dos. Seguimos combinando los puntos. Como pueden ver, punto puff y punto espuma de mar. Tomamos la y vamos a pasar de frente aquí. Miren, en este motivo, vamos a volver a repetir. Uno, dos puntos altos una cadena de separación y uno y dos puntos altos. De esta forma. Se va repitiendo este motivo con este motivo. Todo esto vamos a repetir. Jalamos ligeramente. Pasamos el ganchillo. Uno, dos y tres lazadas. Pasamos todo junto, ajustamos, jalamos y vamos a hacer nuestro punto espuma de mar o salomón. Ahí está. Uno, dos, aquí también uno, dos. Tomamos la pasamos de frente aquí y repetimos. Uno, dos puntos altos. Una cadena de separación. Uno. Y dos. Ya se repite lo mismo como pueden ver. Todo esto lo hemos repetido y así. Todo esto se va a repetir. Este se va a repetir aquí. Este motivo se va a repetir. Y vamos a cerrar lo mismo aquí con los puntos altos. Ya volvemos. Continuamos. Ya completamos y así nos va a ir quedando. Como pueden apreciar, de esta forma. Bien, vamos a hacer 1 2 3 cadenas, volteamos nuestro tejido. la Lazada aquí se va a repetir lo mismo. 1 dos puntos altos, una cadena de separación y dos puntos altos. 1 y 2. De esta forma. Bien, en esta vuelta vamos a repetir lo mismo. En esta vuelta se va a repetir todo esto. Esto de aquí se va a repetir. Entonces vamos a jalar ligeramente y por el mismo lugar vamos a pasar uno, dos, tres lazadas. Pasamos todo junto, ajustamos y aquí tenemos nuestro punto. Miren. Tenemos uno, dos, estos dos motivos aquí al medio en el nudo. Por aquí vamos a pasar el ganchillo y vamos a hacer un punto bajo de esta forma. Vamos a unir, jalamos ligeramente y realizamos nuestro punto espuma de mar, y se va a formar este motivo lazada. Pasamos aquí y se repite lo mismo: uno dos puntos altos una cadena uno y dos puntos altos miren cómo se va marcando muy bonito nuestros motivos para nuestra bufanda súper lindo los puntos vamos a realizar seguimos vamos a realizar este motivo jalamos pasamos el ganchillo uno Dos, tres lazadas. Pasamos todo junto, ajustamos. Nuevamente, aquí tenemos uno, dos en el nudo. Vamos a unir. Este motivo se repite. Aquí vamos a repetir el punto espuma de mar. Pasamos lazada en este espacio. Uno. Dos puntos altos, una cadena y nuevamente uno y dos puntos altos. En esta vuelta, miren, estamos uniendo, estamos formando este motivo. Muy bonito. Miren las aplicaciones que estamos realizando a la bufanda. Es súper fácil, como verán. Estos mismos pasos vamos a completar hasta aquí. Ya volvemos. Bien, ya completamos. Y así nos quedó. Miren los motivos que se van formando. Seguimos. Vamos a hacer uno, dos, tres cadenas. Volteamos. Las amigas y amigos que ya tienen experiencia ya van a ir repitiendo lo mismo. Como pueden ver, vuelta tras vuelta ya se va a repetir lo mismo. Vamos a hacer otra vuelta más para ver. Para que lo realicen nuestras amigas y amigos que son principiantes. Bien, nuevamente lazada y los dos puntos altos, una cadena de separación y uno y dos. Esto de aquí se va a repetir lo mismo. Nuevamente, jalamos, pasamos el ganchillo por aquí. No lo jalamos mucho, solo ligeramente de esta forma. Pasamos el ganchillo. Uno, dos y tres lazadas. Pasamos todo junto. Ya tenemos uno. Jalamos ligeramente y el punto espuma de mar. En esta vuelta vamos a repetir lo que hemos hecho aquí. Esto se repite y esto se repite. Y lo pueden apreciar: este motivo se está repitiendo y esto se repite. Lazada, pasamos aquí: hacer uno, dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Uno y dos. Lo mismo que hemos hecho aquí, vamos a repetir aquí también: ligeramente jalamos y pasamos el ganchillo uno dos y tres pasamos, jalamos, repetimos. Lazada, pasamos de frente aquí. Uno dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Uno y dos. De esta forma, lo que hemos hecho aquí se está repitiendo en esta vuelta. Vamos a completar esto mismo hasta aquí. Ya volvemos. Bien, ya completamos nuevamente. Todo lo que hemos hecho en esta vuelta lo estamos repitiendo. En la siguiente vuelta vamos a formar el motivo completo. Uno, dos, tres cadenas. Volteamos nuestro tejido. Aquí se repite lo mismo. Vuelvo a decir, las amigas y amigos que ya tienen experiencia lo van a ir avanzando ya solitos. Esta vuelta lo estoy repitiendo para las amigas y amigos que son principiantes. Bien, en esta vuelta vamos a completar el motivo. Jalamos ligeramente y pasamos el ganchillo. Uno, dos, tres lazadas, ajustamos. Y en el nudo. Tenemos 1 2 el motivo el motivo aquí al medio. En el nudo ajustamos, jalamos nuestro punto espuma de mar y aquí tenemos todo este motivo lo realizamos nuevamente. Todo esto se está repitiendo aquí también. Lazada pasamos aquí 1 2 una cadena como verán es súper fácil, no es nada difícil. De esta forma, repetimos, jalamos ligeramente lo necesario, no mucho de esta forma. Y pasamos el ganchillo vamos a hacer uno, dos, tres lazadas, pasamos, ajustamos. En el nudo tenemos uno, dos motivos aquí al medio, ajustamos, jalamos lazada, pasamos aquí, uno, dos puntos altos, una cadena, uno, de esta forma. Ya tenemos estos motivos completos. Miren, se repite. Bien, lo mismo vamos a completar hasta aquí. Ya volvemos. Bien, amigas y amigos, ya completamos. Como pueden apreciar, así nos quedan nuestros motivos de estos puntos muy bonitos. Puntos combinados, súper elegante va a quedar. Bien, hasta aquí voy a tejer. El largo de la bufanda se va a repetir lo mismo. Vamos a medir el ancho. ¿Cuánto tiene? Miren. Tiene 18 centímetros, como pueden ver. 18 centímetros de ancho. Bien. Yo voy a tejer el largo de la bufanda. 180 centímetros o un metro ochenta. 180 centímetros el largo de la bufanda. Una vez que tengamos completo el largo de la bufanda, vamos a regresar para darle el último acabado. Ya volvemos. Bien, continuamos amigas y amigos. Ya tengo listo el largo de la bufanda 180 centímetros. Miren las aplicaciones de los puntos que hemos realizado para nuestra bufanda. Queda muy bonito, como pueden ver. Ya tengo todo completo el largo de la bufanda. Y aquí finalizamos. Aquí está. Miren, nos vamos a quedar justamente aquí. En estos puntos nos vamos a quedar y vamos a darle el acabado igual que al inicio. Aquí al inicio tenemos cadenas, como pueden apreciar, miren, tenemos cadenas. Esto mismo vamos a realizar aquí también, las cadenas. Entonces vamos a empezar, nos quedamos, miren, 180 centímetros de largo, nos vamos a quedar en estos motivos. Vamos a tomar nuestro ganchillo nuevamente y vamos a realizar nuestras cadenas. Miren, nos vamos a quedar aquí, volteamos el tejido, aquí tenemos un espacio, de frente nos vamos a pasar aquí y ajustamos. Vamos a hacer cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Aquí a la mitad, miren, tenemos el motivo, el motivo aquí a la mitad, vamos a hacer punto bajo. Recuerden que empezamos con 48 cadenas y lo mismo vamos a tener aquí también. De 6 en 6 hemos ido separando. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Aquí. Miren, aquí tenemos la separación. Dos puntos altos, dos puntos altos. Aquí a la mitad. Punto bajo. Las cadenas se están realizando. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas a la mitad de estos dos motivos en este nudo, punto bajo. Aquí están las cadenas. Miren, estamos formando las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les sugiero que realicen las cadenas ligeramente ajustado, no muy suelto. Nuevamente llegamos aquí y ajustamos. Ahí están las cadenas. Para finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajustado las cadenas. Nuevamente les repito, aquí punto bajo. Y así. Miren, ya tenemos las cadenas. Vamos a completar hasta aquí. Vamos a unir seis cadenas aquí, aquí y vamos a cerrar aquí el último punto bajo. Ya volvemos. Continuamos. Así va quedando las cadenas. Miren, aquí tengo las últimas seis cadenas. Aquí. Ajustamos. Nos queda lo mismo que el inicio. Aquí al inicio tenemos cadenas y se puede apreciar. Lo mismo hemos realizado aquí también, las cadenas. Miren, se repite lo mismo. Estamos finalizando en cadenas. Bien, ahora sí le vamos a hacer el último acabado a nuestra bufanda. Le vamos a hacer cadenas. Uno, dos, tres.

1, 2 en la cadena número 2, vamos a hacer 1, 2, 3 lazadas, pasamos todo junto, ajustamos y nuevamente hacemos otra cadena más, jalamos ligeramente, pasamos por aquí, sobre el motivo, 1, 2, tres lazadas nuevamente. Pasamos todo junto, ajustamos y vamos a unir aquí. Y vamos a tener este motivo. Los mismos motivos que tenemos aquí, vamos a realizar aquí también. Vamos a hacer cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En la cadena número 3, punto bajo. Y vamos a tener este motivo para el acabado final. Repetimos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cadenas. 21 cadenas. Jalamos ligeramente. 1, 2. En la cadena número 2. 1, 2, 3 lazadas. Pasamos todo junto. Ajustamos una cadena más jalamos pasamos sobre el motivo aquí 1 2 tres lazadas pasamos todo junto ajustamos en este nudo unimos esto de aquí repetimos aquí también las cadenas, 20 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas, 20 cadenas. Aquí, en esta unión, bien, tenemos tres cadenas, en esta misma unión punto bajo. Y vamos a ver cómo nos está quedando. Nos va a quedar de esta forma. Miren, amigas y amigos, muy bonitos motivos. Vamos a poner esto de aquí, combina con estos motivos que hemos realizado en la bufanda. Bien. Y así vamos a realizar paso a paso. Lo mismo vamos a realizar aquí también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

Ligeramente aquí, sobre el motivo 1, 2, 3 lazadas, pasamos todo junto, ajustamos. Nuevamente, en este mismo lugar vamos a unir. Ya tenemos aquí nuestro motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Y vamos a repetir aquí. Aquí tenemos 6 cadenas. Contamos 1, 2, 3. Miren, 1, 2, 3 en la cadena número 3. Pasamos y ajustamos. Y así vamos a completar este acabado a nuestra bufanda. Ya tenemos aquí 3. Miren. 1, 2, 3. Lo mismo se va a ir repitiendo. Vamos a realizar esto de aquí. La siguiente unión va a ser sobre este nudo. En la siguiente va a ser aquí la mitad. En la siguiente aquí. Y así. Miren dónde estamos haciendo los acabados. Sobre el punto, a la mitad de las cadenas, sobre el motivo. A la mitad vamos a realizar aquí, aquí, en este nudo, aquí a la mitad, y así vamos a completar hasta aquí. El último vamos a realizarlo en este lado, miren. Aquí se va a realizar este de aquí, vamos a cerrar aquí. Bien, vamos a completar, ya volvemos. Bien, continuamos, amigos, miren, ya he avanzado, ya casi todo. De los acabados, y aquí vamos a finalizar. Aquí tengo el último, y vamos a unir aquí, casi donde hemos, donde nace la cadena. Justamente aquí, vamos a asegurar y la unión finaliza. Así nos va a quedar. Miren, este es el acabado que le vamos a realizar a nuestra bufanda diferente a las clásicas que realizamos. En total vamos a tener, miren, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 de estos acabados vamos a tener en cada extremo. Ya finalicé todo lo que hemos hecho aquí, ahora vamos a revisar aquí al otro extremo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Todo este acabado que hemos realizado vamos a hacer aquí también. Entonces vamos a completar y ya volvemos. Bien, amigas y amigos, como pueden apreciar, ya he completado el acabado final de nuestra bufanda y así nos va a quedar. La misma cantidad de flequillos que tenemos aquí también nos va a quedar en este lado. Tenemos en total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 flequillos en ambos extremos tenemos. Hemos combinado el acabado final con los puntos que hemos aplicado en nuestra bufanda. Quedó muy bonito, como habrán visto. Lo hemos realizado paso a paso para que nuestras amigas y amigos que son principiantes también lo puedan tejer. Bien, amigos. Si les gustó este video, como siempre les pido que me regalen un like, compartanlo, dejen sus comentarios. También los invito a suscribirse a nuestro canal, a las amigas y amigos que no lo han hecho, es completamente gratis la suscripción. Ya nos estaremos reencontrando en nuestro próximo video tutorial. Cuídense mucho, hasta la próxima.